Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Yo soy Alejandro Sevilla. Maestro Alberto, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Pues contento, emocionado. Claro. Un programa más de esta serie donde pues tiene la peculiaridad de que los alumnos son quienes averiguan acerca de las historias de vida de tantos personajes interesantes, de tantos profesionistas, y hoy no va a ser la excepción. Alumnos de escuelas secundarias técnicas, tercer grado, que pues van a descubrir aquí una profesión bien, bien interesante que a lo mejor muchos adultos no sabíamos. Preséntanos a la guapa que tienes entrevistadora allá, por favor. Así es, tenemos a Fernanda. Y por este lado tenemos a Marco. Bien, Fernanda y Marco, pues son alumnos de tercer año de escuelas secundarias técnicas que van a desentrañar hoy un tremendo misterio. ¿Qué nos podrías adelantar, maestro Alejandro? Así es, en lo particular, bueno, yo estoy encantado con este programa, es mi ramo, historia, y pues estoy muy contento de saber pues más sobre ello. Pues bien, tenemos el día de hoy a Alejandro Matsumoto, quizá para muchas personas el nombre sea conocido, para otras no, pero tiene una gran trayectoria en lo que ha hecho. No quiero yo hablar de su currículum, quiero que sean los jóvenes quienes averigüen. Gracias, maestro Alejandro, por aceptar. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, pero además aceptar el hecho de que sean los jóvenes quienes pregunten. Luego no es fácil, ¿no? Pues sí. No sabemos qué puedan preguntar. Exacto. ¿Quién va a empezar, la dama o el caballero? Primero la dama aquí. Caballerosamente dice Marco que primero Fernanda. ¿Cómo ha sido su trayectoria en lo que ha estado trabajando? Bueno, pues yo empecé primero como comunicólogo, empecé haciendo como 10 años trabajando en divulgación científica para niños en CONACYT y en primero era una cosa que estaba por Pino Suárez, que era la Dirección General de Educación Tecnológica, COSNET, se llamaba esa dependencia, que me llamaron para hacer guiones para programas de radio para niños y de divulgación científica y tecnológica, obviamente. De ahí pasé a CONACYT, porque el grupo con el que estábamos se fue como director del CONACYT, y entonces nos jaló a todos y empecé a hacer programas para CONACYT que salían en Radio Educación y todo esto. Después entró, pues no sé si crisis o algo así, pero vi un diplomado de museografía en la Escuela Nacional, de Lina, que era la ENCRIM, la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Y entonces pues hablé con mi familia para decir, duraba un año el diplomado, entonces dije, pues ¿saben qué? Pues voy a hacer esto porque siempre me gustó trabajar en museos, pero por la misma carrera no era lo que a mí me gustaba, que era como me iban a meter a divulgación, me iban a meter a otras cosas que no me gustaban, pero yo lo que quería era estar con la obra, los montajes y todo este tipo de cosas. Cuando me meto a la escuela, pues me va muy bien, hasta ahí en la escuela, ahora sí que, sacaba puro 10, eso era lo que me sorprendió, porque en las demás escuelas nunca me fue tan bien, pero aquí yo creo que tuvo que ver porque yo ya había hecho muchas cosas, inclusive me había ido un tiempo a San Francisco y había limpiado casas para sobrevivir, y mira, todo eso me sirvió, porque también en los museos es así, ¿cómo sacas esta mancha? Pues con esto. ¿Cómo limpia los vidrios? Pues con vinagre. ¿Cómo quitas el olor de no sé qué? Pues échale ceniza de cigarro. Y este tipo de cosas, ¿no? De las alfombras, por ejemplo, que luego huelen a humedad y eso, pues es con la ceniza de cigarro, es lo mejor que se puede utilizar, y luego pasas la aspiradora, ¿no? Para que se absorban los olores. Todo eso me sirvió, yo creo que por eso llevé dibujo técnico cuando estudié secundaria. Entonces también cuando llego a esto de museografía, pues ya tenía ciertas bases de entender los planos. Y eso también me ayudó porque cuando yo estudié, pues la mitad eran arquitectos, la otra mitad eran, la otra parte fuerte eran diseñadores gráficos y otra parte eran historiadores del arte. Y yo era el único comunicólogo que estaba ahí perdido en la serranía.
Y entonces, ¿cómo se llama? Pues me integré muy bien con todos, porque bueno, desde niño también pues me inculcaron en mi casa el arte, me encantaba el impresionismo, me gustaba mucho todo, veía todos los libros de arte que me llevaban en mi casa para poderlos, ahora sí que irme documentando, y pues todo eso a final de cuentas me sirvió cuando llego a la carrera de museografía, y pues eso fue, ¿cómo se llama? La carrera de comunicación también tiene muchas cosas, ¿no? Llevábamos diseño gráfico, llevábamos fotografía, llevábamos prensa, redacción, entonces todo eso me funcionó muy bien para poder estar, ahora sí que bien a gusto en haciendo este trabajo que además me encanta, ¿no? Perdón, Alejandro, le quité el micro a Marco, pero me surgió una duda. ¿Eres de secundaria técnica? Sí, soy de secundaria técnica. Es lo que quería saber, ¿de cuál? De la, en esa época era la ETIC 121, que está en la colonia Linda Vista. Ah, pues, uh-huh. Ahora sí, Marco, tu pregunta, perdón, pero es que cuando dijo llevé dibujo técnico, sí. Yo también, no se me dio, pero también lo llevé. Sí. ¿Cómo supo? Bueno, el primer día de su trabajo, ya llega a su museo y le dan esto. ¿Qué sintió el primer día? Bueno, pues mucha emoción primero, porque todavía no acababa yo el diplomado y alguien me habló porque dicen, se va a inaugurar un centro cultural, el Bonfil Batalla, en la delegación Iztapalapa, y quieren hacer una exposición. Entonces la persona que me llevó, pues sabía que yo estaba estudiando eso y me llevó ahí. Y monté la primera exposición que se hizo también allí en ese lugar, porque era la inauguración del evento, ¿no? Después de eso, pues, me llaman en Casa del Lago, y ¿cómo se llama? Que es de la UNAM, y entonces llego a trabajar un poquito más en el área de artes plásticas, pero también sí es el montaje de exposiciones. Casa del Lago tiene 5 galerías, entonces, 4, perdón, no 5, 4 galerías, entonces me la pasaba muy bien porque cada semana inaugurábamos, porque duraban un mes. Entonces, cada semana yo tenía una inauguración, ya sea de pintura, de escultura, porque pues más bien está enfocada a las artes plásticas, ¿no? Después de eso, pues me voy, sufro mi primer tropiezo en cuanto a que es, pues como todo, ¿no? Llega, se acaba, ahora sí, como dicen, se acaba el sexenio, aquí era el gobierno del rector, estaba Celorio, era el de difusión cultural, era nuestro jefe, y pues bueno, pues me retraigo un poco porque no sabía yo qué iba a pasar después. Me encierro en mi casa, me deprimo porque yo llevaba muchas exposiciones, como decía, cada mes tenía una exposición, digo, cada semana, entonces de repente se pierde el ritmo. Yo tenía compromiso con mucha gente, pero pues también esos compromisos, pues ya cambiando, pues ya sabemos, ¿no? De muchos se cancelaron muchas exposiciones. Yo ya no sabía qué cara dar a la gente para decirle, oye, es que cosa va, pues qué gacho que se vino para abajo. Pero cuando me atrevo a salir, me encuentro a uno de los pintores que iba a exponer en Casa del Lago y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, pues nada, en mi casa, ¿no? O sea, ahí estoy, espera, venme a ver. Y resulta que él trabajaba en el Museo Nacional de Culturas Populares, que está en Coyoacán, y era el subdirector de museografía. ¿Qué pintaba? Era un maestro que es senegalés, es famoso también porque fue museógrafo mucho tiempo, hasta que después cambió de mood y se volvió curador en San Ildefonso. Pero, ¿cómo se llama? Pues él me llamó, me llevó al museo, y pues ahí también me divertí muchísimo porque es un museo que presenta de todo, ¿no? O sea, es un museo que no nada más es el arte como yo estaba acostumbrado en Casa del Lago, que duré como 3 años, y entonces llego ya, ahora sí que con la cultura popular, y me meto de lleno a hacer las exposiciones, ¿no? La primera que me toca es una sobre máscaras, que me acuerdo muy bien porque pues yo así, ¿no? De pues máscaras, y veo la colección de máscaras que tenía el museo y todo este rollo. El mismo maestro Eric Amara fue el que me dice, oye, ve a ver a Ruth Lechuga, que es una importantísima personaje dentro de las artes populares en México, que es alemana además, eso era lo chistoso, ¿no? O sea, tiene el apellido del marido, pero ella se apellidaba de otra forma, rarísima.
Y entonces me dice, ve a ver para que te diga lo de las máscaras, ¿no? Había unas máscaras de papel de China que estaban todas deslavadas y todo este rollo que uno dice, ya hasta las iban a tirar. Y si no es por esta maestra que me dice, es lo más valioso que tienen en esta exposición. Y otras máscaras que me decía, esto es para turistas, esto no sirve, esto no sé qué. Y se fue reduciendo mi mundo de las máscaras para esta primera exposición. Y entonces resulta que estas de papel de China eran de un grupo de Nayarit, que son los coras, ¿sí? Y entonces que las usan en Semana Santa y estaban deslavadas porque sí se habían usado, se había sudado con ellas, y lo que era lo valioso es de que después de que se usan, se tiran al río y se pierden las máscaras. Y aquí las habían rescatado, ¿cómo se llama? Las habían rescatado y las habían llevado al museo, y eso era lo que yo nunca me hubiera enterado. Entonces, bueno, esta maestra, o sea, la maestra Ruth Lechuga, pues se sabía todo, o sea, veía las máscaras por atrás y me dijo, esta la hizo fulanito de tal por la forma de la gubia y todo esto. O sea, era algo que me impresionó mucho y afortunadamente me quedó bonita, quedó muy bonita la exposición. El mismo Eri me dijo, oye, porque teníamos dos entradas, era una por atrás y por adelante, ahí fue donde también, porque me dice, entras por la entrada principal y se ve bien, y entras por atrás y también se ve bien, o sea, tiene que haber, eso está muy bien logrado. Entonces ahí pues me levantó el ánimo y bueno, pues ahí me quedé trabajando un buen ratote en el Museo de Culturas Populares. Oye, Alejandro, pienso que todas las exposiciones que has trabajado han sido un éxito, pero de las exposiciones que has trabajado, ¿cuál te ha dejado satisfecho? ¿Cuál ha sido tu favorito? Pues es que siempre es la última, sí, porque como que se va uno puliendo, ¿no? O sea, de lo poquito que vayan saliendo como detallitos, vas haciendo, o sea, mejorándolos, tratas de no repetir ese detalle. No he tenido muchos problemas en cuanto a ¿cómo se llama? De que me haya salido algo mal. Sí, he podido saber planear, porque eso es algo que también ahí sí me salió, yo creo que innato. En la escuela de museografía nos hicieron hacer un cambio de llantas, eso de la ruta crítica, ¿no? Entonces todo mundo llevamos nuestro ejercicio y todo, y yo llevé 157 puntos, ¿no? De que se tenía que tomar en cuenta para poder cambiar una llanta. Entonces hasta el maestro se quedó así de que ¿qué onda con este orate, ¿no? O sea, y yo así de que si me agachaba, entonces se tiene que agachar uno, que si te paraba, o sea, todo así de, y hay que poner esto y hay que darle vuelta, y no, era impresionante. Y de ahí, pues bueno, pues ese, yo no sabía esto de la ruta crítica, porque sí, era muy crítica, y entonces pues es lo que me ha funcionado bastante dentro de las áreas. Ahorita tengo una exposición sobre el metro, los 50 años, en el Museo del Archivo de la Fotografía, y pues estoy bien contento porque, o sea, quedó como me la imagino. Soy bien baratero además, porque siempre uso recursos que no muy caros para que la gente más bien lo disfrute, ¿no? Pregunta, tú te encargaste de toda la logística. Yo tuve la oportunidad de asistir a ese museo de los 50 años del metro y me encantó. ¿Tú fuiste el encargado del Sí, yo fui, ahora sí que de la A a la Z, me la llevé toda, cosa más. Ah, pues gracias. Sí, me la llevé de la A a la Z. Digo, obviamente había una diseñadora, pero me hizo unas cédulas con una letra muy chiquita, y entonces yo dije, no. Un amigo mío le dije, oye, mira, tengo estas cédulas, las vamos a volver a hacer. Ya ahorita ya quedó como la soñé, porque el día de la inauguración la letra era muy chiquita de las cédulas, y entonces cosa más, ya ahorita ya las acabamos de cambiar esta semana. Y además siempre digo, las exposiciones son perfectibles, no es de que ya la inauguré y ya, ¿no? Sino que si te llegan datos, por ejemplo, de alguien que te dice, mira, esto está mal, esta calle, no es así, ¿no? Por ejemplo, llegó el secretario de Cultura y nos hizo, o sea, porque tenemos fotos del terremoto del Ángel, cuando se cayó el Ángel en el 57, entonces me dijo, estas fotos no pueden ser del mismo día del terremoto.
Y yo así, bueno, pues yo, cosa, y ahí me tienes, me pongo a investigar. Y sí pueden ser del mismo día del terremoto, porque el terremoto fue a las 2 de la tarde y estas fotos ya son del día, sí, o sea, del mismo día que fueron a sacar las fotos para ver qué daños había en ese tenor. Y nada más estoy esperando verlo para poderle decir, señor secretario. Sí, son del mismo día, porque el terremoto fue a las 2 de la mañana. ¿En qué piensa cuando va a hacer su exposición? O sea, ¿en qué se basa para que diga que esto va a salir bien y van a entender todo lo que quiero transmitir en aquí, en la exposición? Bueno, pues es, ya son, ahora sí que después de tantos años de Marqués y no saber mover el abanico, ¿no? Ese es un poquito, llevo más de 200 exposiciones en todos lados, o sea, eso es algo que he estado con pintores que toman casas y hacemos las exposiciones en estacionamientos públicos, no, en todo, ¿no? En todo hemos hecho lugares, había una que me dio mucha risa porque se llamó la toma de la casa de la abuela y efectivamente sacamos a la abuelita de uno de estos pintores y llenamos toda la casa de cuadros y todo, hicimos la exposición y bueno, pues ha sido muy divertido todo, me llama, o sea, pero lo que más me gusta es de que pues veo primero de qué se va a tratar, ¿sí? Eso es algo que me informo un poco para no llegar así también pues va a ser de esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, antier fui a ver una escuela que está ahí en la calle de Puebla, ahorita me acuerdo del nombre porque tiene un nombre, Berta Blue, una cosa así, cosa más que van a ser, son los 90 años de la directora, o sea, de la fundadora de esa escuela. Entonces me dijeron, queremos hacerle una exposición. Entonces ya me estoy adentrando en todo esto de Federico Froebel, que también tiene mucho que ver y que es de las primeras escuelas de educadoras para nivel kinder. Entonces, hay cartas de Justo Sierra, hay que me encantó además, porque distinguida señorita, así lo ponen ahí, y es muy interesante, ¿no? Toda la cuestión que ponen. Pero te digo, cada exposición lo que me permite es conocer el tema, ¿sí? Yo no sabía nada del metro, ahora sí pregúntame del metro y te voy a responder, ¿no? O sea, de cuáles fueron las primeras líneas, cómo estuvo todo esto, porque pues eso es como leer un libro. Cada exposición, ¿no? Claro. ¿Una de sus exposiciones que haya hecho que no le haya gustado? ¿Cómo quedó? No, pues lo que pasa es que sí las veo con mucho amor. Son como mis hijos. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Si no me gusta, pero no. Aunque no me guste lo que estoy exponiendo, porque es lo que es. Platicábamos antes, afuera, ahora sí que afuera de aquí, es de que pero de todas maneras la cuestión es darle la dignidad a la pieza, ¿no? El que dialogue con el que la está viendo. Ya si el que la está viendo le da la vuelta y no la quiere ver, pues bueno, ya no es mi problema, pero pues cuando menos yo se la dejé para que la viera y la tomara en cuenta. Es algo que también les decía, ¿cómo se llama? Que me gusta mucho jugar en los espacios y eso es lo que yo siempre es, y llenarlos, ¿no? De todo. De todo se puede hacer exposiciones. Yo una vez de broma también decía, si alguien tiene una colección de alfileres, podemos hacer una exposición de alfileres. Podemos hacer de lo que sea, nada más que sea que haya, lo importante para una exposición es que haya algo que se deba demostrar, ¿no? Una colección, generalmente así les decimos, la colección. ¿Cuál fue su obra, o bueno, la exposición como que más felicitada? Así que le dijeron, esta obra fue como la mejor que ha hecho o algo así. Pues ahorita es la del metro, me sorprende, pero me tiene anonadado. Además, me hablaron la primera semana del fin de semana, me dijeron que rompimos el récord de asistencia de gente en el museo, que fueron 666 número cabalístico. Pero yo dije, ah, ok, porque las anteriores habían sido 600 personas, era el récord que había entrado en un domingo, y ese domingo entraron 666. Ahora, este fin de semana, ¿qué pasó? Me acaban de dar las cifras, entraron 1,200 y 1,222 el domingo. Entonces estoy así como que de qué se trata, pero me emociona mucho, ¿no? Obviamente sí estoy muy contento con esta exposición porque, pues como digo, la hice de la A a la Z.
El museo no cuenta con mucha gente dedicada a los museos. Ahorita estamos, pues por eso me llamaron, para que dijeron, no, pues tú, yo ya había trabajado ahí anteriormente, es la tercera vez que regreso, siempre así, ¿cómo se llama? Pues por las referencias que dieron de mí, entonces dije, bueno, pues sí, me avienté el toro y la hicimos además en 2 semanas. Sí, fue lo que duró el montaje, 2 semanas de la nada hacer todo, porque aparte no soltaban el dinero, eso fue algo que pues siempre el dinero es lo que te detiene, pero cuando ya dijeron sí, va, pues ahora sí, a producir y a hacer todo, y ¿cómo se llama? Ya les puedes pagar y puedes quedar bien con todos tus proveedores, ¿no? Eso fue. Pero también hay otra exposición que, bueno, que es como la permanente, es así, en la sala de introducción a la antropología, que está en el Museo Nacional de Antropología, y esa, bueno, pues es porque sí es permanente, entonces, porque a final de cuentas, la mayoría de las exposiciones son, ahora sí que, de poca duración, ¿no? Oye, Alejandro, la mayoría de nuestra audiencia son jóvenes, adolescentes de escuelas técnicas. ¿Podrías explicar un poco más acerca de todo el proceso para poder montar una exposición? ¿Cuál es el papel de un museógrafo para que lo podamos entender, y bueno, particularmente los jóvenes? Bueno, una parte de cuando trabajé en el Centro de Investigación Teatral, ahí me di cuenta de que pues es así como que el museógrafo es como el escenógrafo de la obra de teatro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer todo lo que queremos, o sea, hacer todo lo que queremos para presentar las, ahora sí que las obras o lo que se va a exponer. Lo primero que tiene que haber es la colección, lo que dije, ¿no? O sea, ¿qué vamos a exponer? ¿Con qué contamos? Y además también, pues, un poquito ya investigar, porque si te das cuenta de que, ah, pues mira, hay esta cosa que yo, por ejemplo, busqué, la del metro, que perdón la referencia, busqué el tesis de la UNAM, porque nos enteramos de que había habido antecedentes por los 50s, ¿sí? De que se habían presentado los proyectos de un monorriel para la Ciudad de México, pero con lo del terremoto fue que se echaron para atrás porque les dio miedo, ¿sí? Y no fue sino hasta el 67 que ya aceptan dar dar el aval para hacer el metro. O sea, todo ese tipo de cuestiones, entonces dices, bueno, entonces si existe esta tesis, hay que ir a la UNAM, fuimos al departamento de tesis y la conseguimos, ¿no? O sea, porque tienes el nombre de quién la hizo y todo, y fue, o sea, todo eso es una investigación previa para poder, ¿cómo se llama?, ampliar la colección, porque tú llegas con 3 cuadritos y de repente pues la puedes hacer con 15, porque pues mira, fulanito también hizo esto y sutanito, y bueno, pues es pedir las cosas, ¿no? Ahorita nos apoyó mucho el Museo del Metro, que está en la estación Miscuac. Híjole, no me gusta hacer el ave de mal agüero, pero el tiempo nos está comiendo. Sí. Antes de Fernanda, mucho. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? No. ¿No? No. Qué barbaridad, qué poco sociable esta niña. ¿Tú, Marco? Tampoco. Se van a enojar sus amigos, yo sé. Yo sé. No importa. Alejandro, híjole, eso no estaba planeado, pero a mí me encantaría. ¿Sería posible hacer un programa de continuación posteriormente que nos visitaras en otra ocasión y poder ampliar? Porque hay mucho que hablar sobre sí, ese tema. Sí, bueno, sí, claro, eso, por supuesto, pues, me encantaría seguir entonces, platicando, es mi tema. Pero fíjate que yo te tengo por ahí un torito, antes de hacerte una pregunta. Fíjate que nosotros trabajamos en una escuela que es muy bonita. Hemos intentado investigar y no sabemos desde cuándo somos escuela. Te estoy hablando de lo que era el tren de artillería, maestro Alejandro. El tren de artillería que está junto a la biblioteca aquí en la ciudad de Las Valderas. Uh-huh. Y siempre hemos querido festejar nuestro aniversario y no sabemos. No se sabe cuál es. Digo, sabemos que es un edificio hermoso. Digo, obviamente conoces la biblioteca que está aquí en la ciudad de la biblioteca. Y nosotros estamos a un ladito. Ojalá que por ahí nos pudieran apoyar. Bueno, por ahí tenemos otro invitado que también igual al ratito nos puede apoyar. Pero me gustaría que si hubiera datos por ahí, obviamente la Ciudadela es un lugar histórico muy importante que uh-huh. debe haber mucho material en museos, pero a lo mejor un experto puede ser que nos ayude. Bueno, pero eso es para próximamente uh-huh. y de todas maneras la invitación para que regreses. Ahora, antes de la pregunta que se me ocurre a mí, no sé si Alejandro tenga otra, ¿algún saludo que quieras mandar? Ah, pues bueno,
ahorita como estoy en el Museo del Archivo de la Fotografía, pues sería a todos los que ayudaron, porque realmente ahora era su primera experiencia para hacer una exposición, eso sí nos quedó claro. Entonces, pues les estoy muy agradecido y les mando un saludo a todos los que colaboraron en esta exposición sobre el metro. Y bueno, pues a los amigos que también me lleguen a ver esto y sobre todo a los estudiantes de secundaria, que bueno, pues ya vean, échenle ganas, porque yo decía, pues ¿para qué estudio dibujo técnico, no? Y mira, a final de cuentas es lo que la base de lo que realmente he podido realizar, ¿no? Porque ahora sí que no me ven la cara. Ahora sí la pregunta. Vamos a jugar un supuesto. Si te dijeran que puedes o tienes que hacer una última exposición, ¿qué expondrías y por qué? ¿Qué exposición montarías? Híjoles, la última. Ya la última exposición. Dice la última y nos vamos. ¿Sobre qué expondrías? Pero tienes tema libre. No, lo que pasa es de que ahora sí que he hecho todos los temas de eso, por lo mismo que he trabajado en muchos lados. La otra vez me invitaron a la Universidad de Puebla, la Benito Juárez, y ¿cómo se llama? Porque dije, ¿y por qué a mí? Me dice, porque tú has trabajado en todos lados. O sea, hay gente que nada más ha trabajado en el INAH, hay gente que nada más ha trabajado en Bellas Artes, y esa es toda la trayectoria. Y a mí me han dicho, o sea, estuve hasta en el Centro de Investigación Teatral, cuando me dicen, ¿qué hacías ahí? Exposiciones sobre teatro. O sea, sí, he hecho de todo un poco. Pues me gustaría hacer como una exposición con todo eso, o sea, con todo lo que yo he hecho. Eso es lo que me gustaría, ¿no? Pues con la cultura popular, con los, ¿cómo se llama? Con Bellas Artes. Alejandro Matsumoto, una vida en el museo. No tanto así. Nada más una vida en el museo, sin el nombre. Eso sería la vida del museo. Antes de terminar el programa y que el maestro Alberto Abreu lo despida, ¿podrías volver a invitar a los jóvenes a ver tu última exposición? ¿Dónde podemos...? No es la última. No, la más reciente. El último montaje que he hecho. Okay, sí. ¿Cómo se llama? 50 años, el viaje continúa, porque es un poquito eso de un viaje, era la cosa. Hasta el título yo se lo puse, eso fue. También es ¿cómo se llama? Y eso que siempre lo manejé como tentativo, ¿no? O sea, en lo que se nos ocurría algo, pero pues nunca se nos ocurrió. Entonces se quedó este título y ya ni modo. Pero está en la calle de Guatemala 34, en el Museo Archivo de la Fotografía, y ahí es ¿cómo se llama? Está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero bueno, siempre digo, lleguen a las 5 para que puedan ver la exposición, porque ya si llegas a las 6, pues ya estamos casi cerrando, y hay gente que llega a las 6 y nada más se asoma hacia la sala para ver cómo está el montaje, ¿no? Es entrada libre todos los días, nada más hay que registrarse y bueno, procurar no llevar mochilas, pero bueno, sí tenemos guardarropa donde puedan guardar las cosas. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues a ustedes por invitarme. Bueno, pues es el maestro Alejandro Matsumoto, museógrafo, una gran trayectoria. Ya quedó comprometido a que va a regresar a platicar aquí con toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Muchas gracias a Fernanda, Marco, maestro Alejandro Sevilla. Esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos próximamente. No se pierda nuestra programación. Por ahí viene Escudriñando la Historia con el maestro Alejandro Sevilla y un gran invitado, Martín Rivas. Hasta la próxima. Hasta luego.